Vamos a empezar, si les parece, como hacemos cada mes, porque ya saben ustedes que una vez al mes nos visita algún cuerpo de la policía local, algún grupo, mejor dicho, de la policía local, y hoy nos visita un cuerpo muy especial y quizás yo creo que uno de los más desconocidos para todos de nuestra policía. Vamos a hablar con Ricardo Fernández, él es policía local del Grupo de Informática y Telecomunicaciones de, como les decía, de nuestra policía local. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, sí, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo creo que, aunque es muy amplio el abanico donde tú trabajas, pero a mí me gustaría que le explicaras a nuestros espectadores un poco cuál es vuestra labor, cuál es exactamente la labor que lleváis a cabo desde este departamento, aunque hacéis muchísimas cosas. Sí, En bueno. resumido. Sí. Bueno, nosotros somos un grupo de 10 policías, dos compañeros más dos que están en el grupo de la parte de telecomunicaciones, que lleva la parte de radio. Y básicamente lo que damos es soporte a toda la policía local en cuanto a informática, equipos necesitan, en cuanto a aplicaciones, cualquier cosa que esté relacionada con la telefonía móvil, los nuevos dispositivos tablets que tenemos entregado, que estamos ahora mismo en periodo de prueba. En definitiva, cualquier soporte que ellos necesiten. Aparte de eso, llevamos otras áreas, que es el tema de la videovigilancia y, bueno, y también nos metemos en algunos proyectos europeos que nos invitan otras entidades colaboradas, como puede ser en este caso la Universidad de Málaga o otras policías, y participamos con ellos y bueno, pues básicamente proyecto europeo, videovigilancia y soporte a los compañeros de informática, informáticamente hablando, y tema de comunicaciones, todo lo que es, bueno, pues las comunicaciones que realizamos dentro de la policía, pues son también llevadas a cabo por nuestro grupo. Bueno, vamos a hablar primero de esos proyectos europeos. Actualmente estáis colaborando, si no me equivoco, en dos. Tenemos dos proyectos, bueno, colaborando estamos colaborando en alguno más, pero de lleno metidos estamos en dos que estamos finalizando ya, que es relacionado con las tecnologías móviles, 5G Génesis, las tecnologías 5G, y otro que tiene que ver con un ámbito totalmente contrario, que es con el ámbito social, con los delitos de odio, que es el proyecto Clara, que estamos colaborando con otras policías. Bueno, formamos parte del proyecto de Policía Municipal de Madrid, Fuenlabrada, Getafe, Elche, Pamplona y me queda una, y Leganés. Son las policías que estamos junto con la Universidad de Salamanca. Qué memoria, hijo, por Dios. ¿En qué consiste el proyecto 5G? Yo no sé si ustedes recordarán, porque creo recordar, si no me equivoco, que dimos la noticia aquí en nuestro informativo hará un par de semanas, que algún que otro malagueño se despertó con un mensaje diciéndole que no se preocupara, que era un mensaje de prueba. Y bueno, a mí me gustaría que tú explicaras en qué consiste este proyecto. Además, un proyecto bastante interesante. Hablábamos antes de comenzar que no sabíamos si había sido pionero en Europa, pero que creíamos que sí, porque de hecho lo dijimos aquí, que era la primera ciudad donde se hacía este tipo de pruebas, En ¿no? Europa sí, sí es cierto que este tipo de mensajería se En usa en España, otros países. seguro. En España seguro, eso sí, es seguro. De hecho, para hacer este tipo de pruebas en España estaban buscando que se hiciera en una zona, bueno, que fuera independiente de lo que es la red propia de telefonía móvil. Como la única zona ahora mismo en España que tenemos de 5G experimental es la de policía local, fruto de otro proyecto europeo en el que estamos finalizando, que es 5G Génesis, pues se hicieron esas pruebas. ¿En qué consistía? Pues en utilizar en envíos masivos de mensajes de alerta a la población. ¿Qué particularidad tiene esto? Porque enviar mensajes masivos teóricamente es muy fácil. Cualquier red hoy en día, cualquier red social, pues lo permite. El tema que nos piden desde Europa para implantar esto en España, o en Europa en este caso, sería la confidencialidad. Es muy importante para la Comisión Europea de que la persona no esté geolocalizada, que yo no le envíe un mensaje a alguien porque sé dónde está. Lo importante es que yo no sepa dónde está, pero que todas las personas que estén ahí se enteren del mensaje. Entonces, bueno, pues podemos configurar en nuestro móvil si queremos o no recibir ese tipo de alerta, salvo creo que hay tres de ellas que son obligatorias. Una de ellas es la presidencial, que tiene este nombre muy americano, que es la alerta presidencial, que es la que se recibió, que al fin y al cabo pues es una alerta de cierta importancia. Luego está la alerta Amber, que es la alerta para menores desaparecidos. Y luego hay otra alerta que tú puedes configurar si quieres recibir o no mensajes por esa vía.
A mí me gustaría, antes de seguir, que tú lo explicaras, porque me parece muy curioso e importante que la gente lo sepa. Te lo digo porque cuando estuvimos hablando de este tema, que yo lo llamé a él por teléfono para que me explicaran qué había consistido esto del mensaje y todo, me decía, te tienes que meter en tu móvil, en configuración, no sé qué. Yo decía, pero eso qué es lo que es. Y es que hay mucha gente que no sabemos que tenemos esto de la alerta presidencial, la alerta Amber. A mí, yo tengo el móvil aquí para ver si, conforme tú no lo vayas diciendo, la gente sepa dónde está cada cosa. Vale, lo más sencillo es darle a las opciones del teléfono, a la configuración del teléfono, que normalmente ajuste, suele ser, ¿no?, ajustes, una ruedecita dentada y demás. Y en el buscador, donde aquí está la lupa, podemos escribir simplemente alerta. No sé si lo voy a ir poniendo para ver si lo puede coger Alejandro. Depende también de la marca del teléfono, vienen de una manera o de otra. Probablemente por alerta debe de aparecer la mesa. Aquí le damos a la lupa, sí, porque yo lo di y tenemos sugerencias, rendimiento, configuración, teléfono nuevo, seguridad, no. Podemos escribir alerta. Alerta. Aquí. Sí. Ponemos alerta y las opciones que vienen, es que desde aquí me cuesta trabajo cogerlo. Te lo doy a ti sin problema. Sí. Es que quiero que lo sepa porque son mensajes muy importantes que te pueden ayudar cuando... Aquí vienen alertas Amber, alertas de prueba, alerta de emergencia simulacro, alerta de emergencia operador. Entonces, si por ejemplo pulsamos la alerta Amber, pues aquí aparecen amenazas externas, amenazas graves, alertas Amber. Y eso lo puede hacer una persona que, por ejemplo, vea lo que hablábamos, si hay un terremoto o si hay cualquier cosa, puede utilizar esto desde... Esto lo que me permite es, todos los teléfonos, al igual que están obligados todas las operadoras, que el teléfono, el número de emergencia 112 esté disponible, tenga cobertura o no tenga cobertura, saldo, sin saldo, hasta con muy, muy baja batería, tenga la tarjeta SIM o no, el 112, toda la operadora hay un convenio para que se pueda marcar en cualquier circunstancia de la que estamos hablando. Por muy bajita que sea la cobertura, siempre se va a facilitar. Pues con el tema de las alertas pasa lo mismo. Todos los teléfonos tienen un canal de radio especial para recibir estas alertas, independientemente de la compañía con la que estés, con la que seas cliente, independientemente si tienes cobertura o no. De hecho, el mensaje entró por accidente a personas que no tenían cobertura con su propia compañía y en ese momento cogieron cobertura con una de nuestras antenas. ¿Qué ocurre? Que le entró el mensaje directamente y por eso vimos en los medios de comunicación de que advertíamos de que si alguien le pillaba un ascensor, un cambio de antena de un lado a otro moviéndose por la calle, pues podría recibir este tipo de alerta. Es muy sencillo de ver ahí en el teléfono, un ajuste. Además, yo creo que ayuda en cualquier situación, como bien has dicho tú, de emergencia. Bueno, continúa explicándonos el proyecto porque te he cortado, para que la gente supiera qué pasó, porque es lo que te decía. Yo no sabía que existía esto, ni lo de la alerta Amber, ni presidencial, y me lo explicó él. Y me parece curioso y, sobre todo, interesante e importante que ustedes lo sepan, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto, suponiendo que ocurriese algo en una zona determinada, bueno, pues cualquier desgracia, cualquier alerta o emergencia que pudiera ocurrir, pues simplemente con un software informático que podría estar instalado en cualquier centro de control, en el mismo centro municipal de emergencia, los operadores marcarían, podrían poner un punto en el mapa y el radio que las autoridades determinaran, pues 200 metros, 100 metros, 5 kilómetros, pues todo lo que estuviera dentro de ese radio recibiría ese mensaje por la vía de que hemos comentado, de la vía del canal este que tienen preparado la telefonía. Independientemente de saber si, de tener localizado el usuario, es como un altavoz. Nosotros pondríamos un altavoz y el que pase por ahí lo escucha y el que no pase pues no lo escucha, pues simplemente. Y el altavoz no sabe a quién le está emitiendo el mensaje, pero sabe que se está emitiendo ese mensaje, ¿no? Pues esto sería una cosa parecida. Y esto porque esto ha sido una prueba que habéis hecho, ¿se sabe cuándo entraría en funcionamiento de lleno? Bueno, es complicado de saber porque, como he comentado antes, esto no está regulado aún en Europa y mucho menos en España. Esto tiene que ser un acuerdo que llegue a las distintas operadoras de telefonía, pues junto con el Ministerio, que regula el tema del espacio radioeléctrico, y llegar a un acuerdo para poder poner esto en marcha y que sea una cosa... La tecnología está, el servicio está, ya es cuestión de que se quiera implementar y de que se quieran poner manos a la obra. Otro proyecto importante que nos has dicho ha sido el proyecto Clara. Un proyecto que ayuda a la lucha contra el odio.
¿De qué forma lo hacéis? ¿De qué forma os ponéis de acuerdo con las distintas policías de España con las que colaboráis, que son unas cuantas? A mí se me olvida la mitad de lo que hacéis. Bueno, esto nace simplemente, nosotros tenemos una estrecha colaboración con la Policía Municipal de Madrid, colaboramos con ellos en varios proyectos. Yo he participado como experto en temas de analíticas de vídeo, en proyectos que ellos han llevado, para detectar a través de la captación de imágenes distintas, bueno, o actos vandálicos, hurto de cartera, en fin, simplemente con las cámaras de vídeo y con la analítica, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí surgió esta colaboración con ellos y nos propusieron participar en un proyecto europeo con el tema de los delitos de odio. Esto consiste en crear unas comunidades locales de aprendizaje basadas en que una parte de esa comunidad local, en cada una de las policías que estamos hablando, se invitan a participar a las distintas policías y las policías, bueno, pues en este caso pues aceptaron de entrar en esta prueba. Y el 80% de esta comunidad está formada por policías locales. El otro 20% está formado por asociaciones. En nuestro caso, los policías que componen la CLAP, que es la, digamos, como nosotros llamamos la Comunidad Local de Aprendizaje, está formada por compañeros de mediación, compañeros del grupo de Pesano, del HIP, que han estado aquí también aquí en el programa. De hecho, Noelia, la compañera, también estuvo aquí. Noelia, ya la vamos a meter en nómina. Sí, pues participa. Compañeros de distintas territoriales, de distintas zonas de la ciudad. Bueno, de informática, porque nosotros estamos metidos también en el tema de proyecto europeo. Y bueno, pues básicamente lo que hacemos es contactar con distintas asociaciones. De hecho, participan con nosotros Málaga Acoge, Movimiento contra la Intolerancia, Andalucía Diversidad, y Asociación Marroquí. Ellas, esas cuatro asociaciones han estado con nosotros desde el principio, independientemente que durante el proyecto, durante las 8 CLAP que ya llevamos, 8 reuniones que nosotros hacemos, vengan otras asociaciones invitadas, como puede ser el caso de CODENAF. Estuvo también con nosotros la Asociación Marcelino Champañán, que hace la integración de chicos jóvenes, los forma para incorporarse al mercado laboral y demás. Básicamente, nosotros lo que tenemos que decidir en esta CLAP es qué producto vamos a obtener de la CLAP, qué es lo que vamos a sacar. Entonces, cada policía que está participando en el proyecto decide dentro de su comunidad qué es lo que quiere o qué es lo que espera de obtener de estas reuniones, de esta comunidad. Entonces, nosotros lo que decidimos es, fue un poco ambicioso y llevamos a cabo tres partes. Una de ellas es la creación de una unidad de gestión de la diversidad, igual que tiene la Policía de Madrid, que atendería todos los incidentes y cualquier delito relacionado con el tema del odio. Otro sería un plan de formación, que además está ya en marcha, que ya ha empezado, se va a realizar durante todos los jueves de los meses de octubre y noviembre, en la Jefatura de Policía, y va a ser para toda la plantilla de la Policía Local. Lo imparte Movimiento contra la Intolerancia y están invitadas otras asociaciones, inclusive la Fiscalía de Delitos de Odio, con María Teresa Verdugo, que también asistirá a las charlas. Y la otra parte es crear un protocolo de intervención dentro de la policía local para saber cómo actuar ante este tipo de hechos. No actuar, toda la policía sabe cómo actuar ante un delito de este tipo, pero sí a cómo tratar a la víctima, cómo identificar esos factores de polarización que nos puede indicar ahí hay un delito de odio, las vestimentas, el trato, en fin. Cuando uno llega a una situación de este tipo, saber identificar cosas o factores que de otro modo podían pasar desapercibidos y podía estar enmascarando una actividad de este tipo. ¿Y eso desde tu departamento de qué forma se realiza? ¿No? Porque vosotros evidentemente no estáis en la calle. No, nosotros lo realizamos, primero estamos en por la parte de proyecto europeo, porque ya llevar la etiqueta de proyecto europeo ya implica tal. Y segundo, porque queda más importante. Colaboramos con la Policía de Fuenlabrada, que son porque todos los proyectos se dividen en paquetes de trabajo, ¿no? Y lo lidera alguien. En este caso, la Policía de Fuenlabrada lidera el paquete de la creación de una herramienta informática en donde se van a recoger todos los datos de todos los incidentes y delitos que se detecten en nuestro ámbito policial. Se está elaborando la herramienta ya está en fase de prueba. Entonces piden perfiles también de tipo técnico e informático a la hora de elaborar esta herramienta para implantarla en todo el equipo, digamos, donde las unidades estuvieran trabajando o las distintas territoriales de la jefatura pudieran ser estar preparados para recibir este tipo de incidentes y delitos. Hablamos de incidentes cuando son cosas de escasa entidad que rozan el delito pero que no llegan a ser el delito, que pueden ser infracciones administrativas o pueden ser origen en un futuro a desencadenar un tipo de que se agrave la situación. Uh-huh.
Bueno, se puede decir que vosotros sois los ojos, ¿no? Que lo ven todo, ¿no? De hecho, lo hablábamos ahí fuera. Hay mucha gente que dice, oh, esto de las cámaras con el tema de tu privacidad, y tú mismo me comentabas, mira, nosotros estamos pendientes, pero si pasa uno concreto que conocemos, nosotros no sabemos que sea uno concreto que conocemos, a no ser que haya hecho algo malo, claro, eso que entonces es, ya sí. Se le pone mayor interés. Algo también que, un proyecto también muy importante que se presentó hace unas semanas, es ese proyecto de videovigilancia en los polígonos, que son tantos temas que quiero preguntarte y nos quedamos sin tiempo, porque además me parece muy interesante el departamento que lleváis. Lo que te decía, se ha presentado hace poco ese proyecto, no proyecto, no, ya es un hecho, en las cámaras de videovigilancia en los polígonos del Guadalhorce, Santa Bárbara y la Azucarera. Azucarera, lo he dicho bien, ¿no? Sí. 29 cámaras repartidas en esto, pero se va a seguir, porque así lo dijisteis en la presentación. Y también es muy importante, ¿no? Porque es algo que vienen reivindicando los empresarios de los polígonos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Nosotros empezamos con la... De hecho, el sistema está aún en pruebas, puesto que poner un sistema de este tipo en marcha pues requiere cierta... Y más en la lejanía que lo encontramos con el Centro Municipal de Emergencia, que es donde al final se recepcionan las cámaras. Son puntos muy lejanos, son puntos que están muy dispersos unos de otros, en el sentido de que necesitan un cableado, una alimentación eléctrica, una forma de transportar los datos, con lo cual son perdona, complejos. Perdona que te corte, antes de que siga, porque es una curiosidad que tengo. ¿De qué forma se eligen los puntos donde vais a poner esas cámaras de videovigilancia? Bueno, nosotros por la experiencia que tenemos, sí es cierto que este proyecto ya no ha llegado a nosotros ya realizado, es decir, ya hecho, ya terminado. Lo que estamos nosotros ahora mismo es en fase de mejora. En los puntos se eligen, muchas veces las cámaras tienen importancia no porque sean capaces de recoger el hecho en sí, sino porque son puntos estratégicos de entrada y salida de vehículos, de personas y demás. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos resuelto muchísimos casos donde el hecho no se ha producido, pues porque por esa zona ha sido de entrada y salida de casos. Hay casos, y además algunos que otros delicados, que se han producido fuera del alcance de las cámaras, pero por el sitio en el que están situadas, pues han sido. Entonces, lo principal es abarcar con el mínimo número de cámaras, porque tiene un coste, con el mínimo número de cámaras para que sea lo menos intrusivo posible, el máximo espacio, es lo que se pretende con el punto. Entonces siempre hay que coger punto estratégico que esté, bueno, pues en esquinas, en el caso de los polígonos, en rotondas, en calles abiertas, en calles donde coger un callejón concreto, una callecita y demás, pues igual no tiene tanto interés, aunque sí se puede dar el caso, pero para entrar a esa callecita o a ese callejón tiene que pasar por alguna de las otras. Entonces lo que se pretende es cercar al máximo posible la zona para que sí o sí tengas que pasar por alguno de los puntos. Entonces se hace un estudio de la zona en función a ese tipo. Bueno, hay que decir que estas cámaras de videovigilancia ya estaban instaladas en el centro, en Calle Lario, Plaza de la Constitución, todo el entorno, y que ahora pues está previsto también en la parte del Soho. Sí. Nosotros la zona del centro histórico la tenemos dividida en tres fases. Está instalada ahora mismo la fase 1, que coge el eje que has dicho, el área de Constitución, Cibay, en fin, las plazas principales y demás, sin dar más detalles. Hay una segunda fase que va a coger lo que es el eje de carretería, Plaza de la Merced, Plaza de la Marina y demás. Y hay otra parte que es el Soho, que es la única parte ya que nos quedaba de lo que es el centro histórico, que se prevé que de aquí a finales de año pues ya contemos con el sistema ya completo. Y no quiero que te marches porque es que ya estoy fuera de tiempo, pero te quería preguntar tantas cosas que te va a tener que venir otro día, Ricardo. El tema del soporte técnico que le prestáis a vuestros compañeros de la policía local, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, nosotros tenemos muchísimas aplicaciones informáticas que están personalizadas para cada perfil de usuario, tiene su portal de trabajo, en el que nosotros como la policía almacenamos muchísima información, porque todo lo que la policía hace, todo queda registrado. Todo queda registrado en el sentido hasta del vestuario que llevas, desde tu taquilla, armero, todo el tema de establecimiento, todo el tema de seguimiento, cualquier información que se pueda ocurrir en base a policial, todo eso lo llevamos del grupo informática. De hecho, llevamos estadísticas desde el año 95, con lo cual también es una fuente de datos muy importante a la hora de... Estamos en proyectos de Big Data, que tampoco quiero comentarte, meterme en otro tipo de proyectos, pero igualmente nosotros lo que damos soporte a cualquier ordenador que hay dentro de la policía, cualquier herramienta que pueda usar un compañero, le damos soporte para su uso a ello.
Pues te espero otro día, Ricardo, porque perfecto, se me han quedado preguntas ahí en el tintero. Podemos seguir hablando. Y de verdad que me parece súper interesante, sobre todo porque creo que es una labor que muy poca gente conoce que hacéis en la policía local. Estamos acostumbrados, a veros en acción en la calle, ¿no? Y bueno, también se puede trabajar desde el centro de emergencia como lo hacéis vosotros. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Encantado.